único que quiero, que él tenga lo que le pertenece y que no abusen de él. Eso es lo que quiero. Lourdes Ornelas responde a quienes la acusan de querer despojar a su hijo de la herencia de Camilo VI. Muchos han sido los rumores que aseguran que la mexicana solo está tras la fortuna que su descendiente heredó del cantante, por lo que tajante reacciona y deja claro si es o no una aprovechada. Enérgicamente, Lourdes Ornelas responde a todos los que la acusan de querer pelear por la historia del legado de Camilo VI, esto luego de que se destapó el problema de alcoholismo que enfrenta su hijo Camilo Blanes. La señora manifestó que de esas personas que levantaron la información en su contra, se puede esperar lo que sea, debido a que no tienen medida en la maldad, refiriéndose a los ex trabajadores del cantante. Mira, de estos señores me puedo esperar lo que sea. O sea, estos no tienen medida en la maldad que manejan. Asimismo, indicó que ellos sí se aprovecharon de Sesto y su estado, quedándose con una buena tajada del dinero del intérprete de Perdóname. Ellos sí que se han aprovechado del estado de Camilo Sesto y lo saben. Ellos sí tienen dinero que no era de ellos. Ornelas reveló que su estadía en Madrid la está costeando ella, recalcando que nunca se ha aprovechado de la situación mientras sigue rodeada de tiburones. Porque estoy con mi dinero, no estoy viviendo del dinero de Camilo. Yo nunca me he aprovechado, yo estoy sola con Camilo. Me veo ahí como con tiburones. Continuó señalando que los ex empleados del Alicantino, que falleció el pasado 8 de septiembre, siguen aferrados a lo que este dejó sin querer aceptar que se fue. Pero lo peor es que tenemos esas dos personas, ahí siguen. Camilo ya no está, ya, pero no quieren soltarlo. También comentó que ellos siguen mandando emisarios para convencer a Camilín, tratando de envolverlo en torno a sus intereses, dejando claro que velará porque no se abuse de su hijo. Ellos siguen mandando emisarios para convencer a mi hijo de no sé qué historias. El caso es que no quieren soltar el hueso, como se dice en México. Contundente aseveró que estas personas se quieren pasar de listas al verlos solos, pero que de ninguna manera permitirá que se les manipule. Como nos ven solos, se creen que nos pueden manipular. A la par, relató cómo desde la partida de Sesto han enfrentado críticas y controversias e incluso trampas de sus propios abogados. Nos recomendaron unos abogados, ahora yo tengo que poner abogados para que nos defiendan de nuestros propios abogados. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie en nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Notas Exclusivas.